Gracias, papá Dios, por este nuevo día. Hoy yo voy a vender mucha pasola. Déjame limpiarla como todos los días. Esta está más linda y más barata también. Sale 50 mil pesos. Esta está un poquito barata. Esta es muy fea. Yo la voy a vender un poquito caro. ¡Ay, caramba! Esta la voy a vender ahí. La voy a vender como en 40 mil pesos. ¡Ay, mi madre! Esta está muy linda. Esta es la más linda de la agencia. Así que yo lo que voy a hacer es que la voy a vender más cara que todita. Y esta es otra, así que la voy a vender a un poquito barata, pero no tanto. Bueno, ahora sí, ya terminé de limpiar la pasola. Mi amor, una pregunta. Dime. ¿Tú no piensas comprar una montura? Porque tú sabes que estoy embarazada y he comprado un medicamento. Tú sabes que no podemos estar a pie. Bueno. Está difícil la cosa ahora mismo. No, para ti siempre está la cosa difícil. Bueno, tengo unos chelitos por ahí guardados, pero ¿cómo tú crees que yo voy a comprar una montura? Si tú te riesgas ahorita, comprar pan y leche. Yo no sé, tú tendrás que comprar una pasola barata por ahí. Bueno, yo voy a tener que salir por ahí a ver si consigo una pasola barata para comprarla, o una de otra. Pues párate ahí, muévelo. A ver qué hago. Ojalá que compre algo que valga la pena, porque se atreve a venir con un tío de pasola, ¿eh? Los otros días y hoy. ¡Dame sal ahora mismo! Deja estar hablándome así, tú sabes que yo soy tu. A mí no me preferido. Importa. Ven acá. A mí no me importa, ¿qué? Acuérdate que nos trajeron esa porquera de pasola para acá, para la agencia. Y hay que venderla rápido. Y ven acá, ven acá. Sí. Ven acá. Vamos a venderla rápido. Acuérdate que yo soy mecánico oculto que nadie conoce. Tú tienes que vender esa pasola para cuando le den pila de problemas, te la devuelvan. Y cuando venga mi cara, escúchame, cuando te la venga mi cara de bebé, no hay devolución. Ya sabes, aprende. Ya te vendió pileta porque esa pasola estaba hasta allá. Había muchísimas. Yo la vendí toda en un solo día. Ah, por favor, ahora yo te consigo un par de clientes. Sigue limpiándola ahí. ¿O ya tú la limpiaste? Sí, claro que sí, ya yo terminé. Límpiala bien, que ya está llena de polvo. Hablamos, deja esa pasola así. Hablamos ahora, busca el cliente. Bueno, ahí tienen que estar como medio locos. Porque en esa pasola está llena de polvo. Yo la voy a vender así mismo. Bueno, dame la teclavito esto. No hay de otra. A ver si aparece. ¿Quién me la pasó la barata por ahí? ¿Dónde conseguí yo una pasola por ahí, barata? Hay que comprarla porque no hay de otra. Es un bobo, está andando a pie. Pero que ya, pero caminé ese camino por ahí, a pie, para la agencia, para allá rebota. Es un bobo, ¿eh? Ahí no. Ah, pero mire, el chino ya me viene. A preguntar a ver si sabe dónde vende pasola barata por ahí. Oye, chino, ¿qué pasó? Ven acá. Mira, hermanito. Frío. ¿En qué tú estás aquí? Aquí tranquilo, maquinando a ver dónde puedo comprar una pasola. ¿Tú no sabes de una gente que vende una pasola barata por ahí? Déjame ver, manito. ¿Pero tú quieres una pasola como usada, nueva? ¿Cómo tú la quieres? Como sé, yo no tengo tanto dinero, nada. Yo una vaina para yo moverme, de aquí para allá y ya para acá. ¿Qué te es buena, verdad? No, que para moverme. Pues estás heavy, te voy a recomendar una agencia. Es una niña que tiene una agencia. Eso no es nada, diría yo, ¿verdad? No, pues, sí, con una sí niña. Se mueve, sí, porque ella se quedó con eso en la mente de su papá. ¿Tú sabes? Y ella chama quinta vende pileta de pasola, ya tiene ese mi uso. Bueno, pasola nueva, pasola chacho, nitidísima. Ah, no. Oye, me ahí todo el mundo compra pasola. Ah, pues vamos para allá. Vamos, vámonos por aquí, ven, que por aquí que ella vive. Vamos, vamos. Ya no soy harta de este iPhone X. Cualquiera se compra otro porque ya yo he vendido demasiada pasola. ¿Estás viendo ni cuánta pasola? Se ven lindas, ¿verdad? Están bonitas, pero ¿y esa niña que vende pasola? Esa es la niña que vende pasola, que está ya cogiendo con el teléfono rojo. Esa es ella. Está raro. Que está raro, muchachos. La gente es la que más confía en ella. La mejor vendiendo pasola, pero yo te lo estoy diciendo, mi niño. Confía en mí. Me voy a llevar de ti. Llévate de mí. Ven, vamos a llegar y ven. Tú a ver que te vas a sentir cómodo con esa pasola, la que tú quieras. Vamos. Ahí viene el chino con un cliente. Lo vamos a amarrar. Este se le ve que no tiene ni un peso. Le vamos a vender la tu pasola. ¡Excúsame! ¡Te salga ahora mismo!
te traje un cliente, mi niña, míralo aquí, dale para acá, mi niña. Está bien, voy a salir, salí. Te traje un cliente de aquí. No vuelve a entrar. Dale para acá, ven, que vamos a negociar. Ahí vino a comprar una pasola, ¿fue? ¿Qué es lo que está pensando? No. Ahora, ¿cómo ella va a ir, ven? Mira, vos viste esta pasola que está muy bonita y además, a eso me van a cortar los blancos de ahí, pero eso está buenísimo. Y la tengo en 20 mil pesos, mira, lo hago, está bueno. Eso está así, pasé cuando venga a llover. Eso coge más batería, más carga. Te estoy diciendo que ella es una experta. Ella sabe de todo ese funcionamiento de su pasola. No, no, pues eso también. Esa es la tuya. Anda ahí, ven. Llévatela. Me tiene que dar 25 pesos si la vende. ¿No? ¿Por cuánto la va a vender? Por 20 mil pesos. Oye, baratísima también. Es muy barata. ¿Y qué es lo que tú quieres? El rollo caro. Ah, pues muestro, lo ven. Dale el dinero. ¿Está contado, verdad? Claro. Dame, dame. Vale, te contó. Guárdalo ahí. Guárdalo de una vez. Guárdalo, que no andamos en esa, nada. Sácalo. ¿La puedes prender? Que prende de una vez, ¿verdad, mía? Prende de una vez. Claro. ¿Viene con gasolina? Claro. Ya, ya. El cliente contento. ¡Oh! Llevo el quieto más grande, yo como va, parece una planta, Una planta. Una planta, ahora compañero mito, nuevecita. Son los cimas, viejito. Vamos a ver si es verdad. Esa es mi plática, tiene. Te dejaste engañar. Esas son modernas, vienen así, Modernas. Esas vienen así. Es una porquería. Porquería. Eso vienen así, son modernas, son eléctricas. Son eléctricas. Esa son más. ¿Y dónde fue que tú la compraste? Una agencia. En una agencia, eso mínimo, que esa agencia fueron las pasolas regaladas y dañadas. Eso yo no la cojo ni regala, porque en mi casa hay luz y es una planta. Hoy sí, yo tengo que vender como 5 pasolas. Y tengo todas las cosas de mi agencia. Tengo la llave de las pasolas de mi agencia. Tengo todo y hoy le voy a poner precio y la voy a limpiar como todos los días. Hoy yo tengo muchas cosas que hacer. Para que el chino le voy a dejar la llave ahí. Para que él vaya, después va a ir toda la pasola. Y hasta que yo llegue de comprar una pasola, que en la agencia falta pasola. Déjame llamar. ¡Aló, chino! ¿Qué pasó? Venga, yo te dejé la llave aquí, que voy a comprar una pasola, porque en la agencia falta para que tú vayas después dándola hasta que yo llegue. ¿Y dónde está la llave? Aquí, yo te la dejé. ¿Aquí dónde? Ven, yo te voy a mandar la dirección, yo creo, ahorita. Está bien, mándamelo por WhatsApp. Está bien, yo te la mando ahora. Yo voy ahora allí a comprar la pasola y en un rato yo te mando la ubicación. Ah, pues está bien. Está bien, yo me voy. Te voy a dejar la llave ahí. Dale. Déjame dejarle la llave ahí. Es más, yo le voy a dejar todo eso ahí. Para que se lo lleve para la agencia. Ay, espérate, me faltó decirle algo al chino. Que yo nada más no le dejé la llave, sino yo le dejé más cosas. Déjame buscarlo y por ahí mismo le voy a mandar la ubicación. ¿Dónde estará el chino? Chino, mira, que yo te dejé la llave con más cosas, yo te dejé pegamento, muchas cosas para que tú le pongas el precio a la pasola. Manito, tú dame quieres la pasola para tú, solo, y entonces mami no la dejó para nosotros dos, no para ti. Entonces tú la tienes que compartir, o si no la vendemos, porque entonces yo no voy a estar así, me la empresto la vendemos, dime. Ya, terminaste. Sí, estúpido, déjame dar vuelta porque es de los dos la pasola. No, la pasola es mía porque yo soy el hombre. Ah, pues así. Entonces vendemos la pasola a mala empresa porque tú no eres el único varón aquí. ¿Y tú también eres varón? Ay, estúpido, porque me equivoqué. Empréstame la pasola para dar vuelta. Yo creo que vamos a tener que vender la pasola porque yo no te voy a dejar de montar. Ay, sí, vamos a venderla. Mitad y mitad y dinero. Ah, pues está bien. El dinero y mitad y mitad. Vamos a ver que si la vendemos. Ah, pues está bien. ¡Saludos! Llegó la dueña. ¿Se le ofrece algo? Claro que sí, ando buscando una mujer que me va a vender una pasola. Ahí vivo yo, y la pasola que mami te iba a vender, ella no la dio a nosotros. Está bien, entonces me voy. ¡Espera!
¿Qué pasó? Si de verdad tú estás interesada a la pasola, yo te la voy a vender. Oh, qué bien. ¿En cuánto tú me la vas a vender? En 20 mil pesos, aunque yo creo que tú no lo tengas porque tú eres una niña. Que yo soy una niña. Mira, buen estúpido, tú no me conoces. No, yo no te conozco y esta es la primera vez que te vengo a ver. Y yo también. Ay, me gusta jugar con la mente de los niños. Yo soy millonaria y ustedes no lo saben. Jaja, ¿cómo me lo demuestro? Saca los 20 mil pesos, a ver si es verdad. Ay, ustedes hablan de 20 mil pesos como que si eso fuera gran cosa. Míralo aquí donde yo lo tengo. Oh, pues ven, páselo, ven, que te voy a vender la pasola. Oh, pues verdad que ella tiene dinero. Sí, lo tiene. Pues tengan y denme mi pasola y mi llave. Pues tome. Dámela. Espérate, déjame prendértela para que tú sepas. Claro, préndemela, por favor. Pero prende la rápida. Pero espera, porque yo la voy a prender. Ya. No la voy a comprar. Ok, tú me puedes hacer favor de traérmela a la gente. Ah, sí. Ok, ven. Manito, pero te voy a llevar dinero. No, espérate, yo te lo traigo ahora. Pues está bien, te espero aquí. Está bien. Qué vaina, mano. Ah, pero aquí es la ubicación. ¿Dónde será que ella me dejó la llave? Es este teléfono es como raro. Más nunca que no me voy a dar ese teléfono a mí. Porque la dueña de la agencia está impuesta a usar el teléfono carísimo. Mira, digo un iPhone X. Yo no sé usar esa vaina, nada. Y este audio que me mandó ahora. Mira, que yo te dejé la llave con una cosa, yo te dejé pegamento, muchas cosas, me dejé un teléfono de precio a la pasola. Oh, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Este cuaderno es para yo ponerle los precios a la pasola. Y estas son las llaves y otras cosas para yo pegarle precio a cada pasola. Ok, pues vamos para allá, para la agencia ahora. Bueno, ya están toditas bien bonitas. Después bajita, cuando Milly venga se va a poner feliz. Ahora vamos ahora a ponerle los precios. 94 mil, esa es de la más cara. Déjame ver cuál es. 21 mil, esa es de esta. Esa es la que va ahí, esa pasola está buenísima. ¿Y dónde está la agencia esa? Mírala ahí mismo. El agua, amiguita, pero tú tienes mucha pasola. Claro, y eso que tú no has visto. Yo tenía esa pasola. Tú esa pasola tenía ya. Hasta para allá. Y se me acabaron. Cuando viene a ver la pasola, dice que estás sentado en la pasola azul. Esa pasola son mías. Si tú no me quieres, camine, camine, como quieras. Vamos, vamos, no lo va a ver. Es rápido, que está muy lento. Pero es que Milly no piensa llegar. Pues yo tengo más de media hora que limpié toda la pasola. Mínimo es para Júpiter que ya está comprando esa pasola. Ay, ahí viene. Y ese chamaquito. Y esa pasola paga. Ay, mi madre, ahora que no es otro tieto. Porque ella todos los tietos quiere venderla carísimo. Ven. Yo la llevo para allí, me permiso. Yo soy asistente de aquí, trabajador de aquí, ven a Milly. Sí. Ya te la pasó. Pero tú no estás viendo cómo brilla. No me pregunto, ¿qué pasó? Eso no está de sucio, tiene que lavar. Yo la lavo, váyase. Muchas gracias, bendiciones. Milly, dale para acá, ven. Mira los precios también puestos, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto tú compraste esta? En 20 mil pesos. ¿En 20 mil tú la compraste? Tengo un precio muy bueno para ella, dale para acá. Tú verás. Un precio, sí, yo tengo un precio muy bueno, tú verás. Yo soy el mejor, el más psicópata en esto, Milly. Tú no tienes un trabajo de sitio aquí de gratis, ¿no? Un trabajo que vale la pena. Y el que trae clientes, el que arregla la pasola que tú sacas mala de aquí. Okay. Y el que te va a hacer futuro, tío, que te va a hacer millonaria conmigo, ¿eh? Pero yo soy millonaria. Ah, sí, pero no tanto como yo quiero. Así que ven acá, agárrateme la pasola ahí, ven, agárrala ahí, porque esa pasola es nueva. Pero no se va a caer. Ok, déjame un precio. Quédate ahí. ¿En cuánto la compraste? ¡40 mil! Vamos allá, vamos a esperar ahora que lleguen los clientes porque hoy no ha venido nadie. En lo que estaba para allá, nadie ha llegado. Ah, bueno, es que ellos no les gustan que esté otra gente aquí. Qué ridículo eres tú. Pero cuando yo traje que vienen clientes. Mire, ellos no vienen ningún cliente cuando usted está aquí. Ay, mira eso que viene allá con un abrigo negro. Ese seguro va a comprar algo, tú verás. Vamos a quedarnos tranquilitos. Serviente para todos los clientes, servicio al cliente, todo heavy. Toma el flow. No me esté mirando. Claro. Que no me mire, que después se va a seguir derecho por ahí. Ahí viene Cristian. Saludos. Sí, saludos. Yo quiero una pasola. ¿Qué usted desea? Yo quiero una pasola. Ah, pues dale para acá, venga. Ok. Espérate, ¿cuánto tú tienes? Tengo 40 mil. ¿Cuánto? 40 mil. Háblame alto, que no te escucho. 40 mil. Pero que le vendemos esa. Mira. 40 mil. Esa es la tuya, está nuevecita. ¿Quieres que te la prenda? Démosla. Perfecto. Voy a sacar de una vez, dale dinero a ella de una vez. ¿Cuál? Vamos allá, esa fue tenía un chiquita ahí.
se lo cuesta, son 25 pesos, cuesta esa porquería. A mí habla mal de dinero, Pero me va a quitar el cuello, mijo. Estoy diciendo que está nueva. Dale para allá, llévala. Llévatela por ahí, ve, por ahí. Dale. Coronado. ¿Cuánto tú tienes que darme a mí ahora? Por eso 20 mil que te subí el precio que le puse a la pasola. 5 mil pesos. ¿Cómo que 5 mil pesos? Claro que sí, porque si no, no tengas nada. Me lo voy a llevar los cuentos para mi casa. Pásalo, ven. Que tú siempre que estás engañando a uno. ¡Ja,